Gracias, doctor, qué amable. Bueno, muy buenas noches a todos los que se encuentran ahorita presentes. El día de hoy nos corresponde hablar de lo que es la terapia de alto flujo en los pacientes que padecen de COVID-19. Un tema, pues, que nos llegó de golpe, ¿verdad? Como noticia el año pasado, pero pues es necesario estar al tanto de qué terapias o qué podemos implementar para la mejora de nuestros pacientes. Yo les repito, soy el doctor Juan Vargas, soy especialista en el servicio de urgencias. Hice mi especialidad en el Hospital 46 y actualmente laboro como médico adscrito del Hospital 180 del IMSS y aparte por medicina particular. Entonces, pues bueno, vamos a enfocarnos un poquito en el tema. Les comentaba que pues a finales del 2019 e inicios del 2020, pues el mundo se sacudió con la noticia de una nueva amenaza, ¿verdad? Una amenaza infecciosa que rápidamente se propagó en la comunidad principal donde se estaba encontrando esta nueva partícula viral, que fue Wuhan, China, y que pues pronto se esparció al resto del mundo, ¿verdad? Les comentaba, esta partícula viral denominada COVID-19 pues, se encontró primeramente en Wuhan y rápidamente se asoció a una insuficiencia respiratoria aguda de predominio hipoxémico. Ha habido variantes, también se pueden encontrar otros tipos de insuficiencia respiratoria, pero la primordial fue hipoxémica. En los pacientes con COVID-19 se encontraron alrededor del 19% de ellos, de los cuales del 9 al 13% requerían algún tipo de apoyo con oxígeno suplementario no invasivo. Y del 2.3 al 12% llegaban todavía a requerir mayor apoyo ventilatorio, llegando a la intubación orotraqueal y los medios invasivos. De todos estos, el 5% ameritaba manejo en una unidad de cuidados intensivos. Y parecería que a simple vista esos porcentajes fueran pequeños en cuanto a cantidad. Uno dice, bueno, 2.3%, 4%. Pero si lo vemos a una escala real, hablando de cientos y miles de pacientes, pues realmente la población era muy grande y rápidamente se alcanzaron a agotar algunos suministros para la atención de esos pacientes. Entonces nos vimos en la necesidad como población mundial de pues, adecuar nuestros recursos y saberlos distribuir. Entre estos recursos, pues una modalidad importante que encontramos fueron las cánulas de alto flujo, las cánulas de oxigenoterapia de alto flujo. Estas, bueno, originalmente habían sido creadas para atención de pacientes neonatales, pacientes pediátricos, pero al ver la utilidad que tenían, pues las adecuamos para los pacientes adultos, ¿verdad? En el caso muy particular de las infecciones por SARS-CoV-2, lo encontramos con una oportunidad de tratamiento como medida, de oxigenoterapia previo a las medidas invasivas. Entonces, pues nos ayuda bastante para este tipo de fines. Y pues tienen algunas peculiaridades que las hacen óptimas como tratamiento. Entre ellas, pues es que nos ayuda a dar un soporte ventilatorio no invasivo, nos ayuda a permitir el flujo de un flujo de oxígeno mayor, un flujo de aire mayor de hasta 60 litros por minuto. Y nos ayuda también a controlar algunas variantes, como es el control de la humedad y la temperatura del gas, que ahorita pues, ya veremos un poco más adelante cómo nos beneficia esto para el control de nuestros pacientes. Bueno, vamos a hablar primero de las características especiales de estos aditamentos, cómo se equipan, algunas partes que tiene ese funcionamiento. ¿Qué aplicación clínica se puede dar en pacientes con COVID-19? Y lo más importante es cómo iniciar y cómo sobrellevar la terapia con las puntas o cánulas nasales de alto flujo. ¿De acuerdo? Bueno. Características especiales que tienen. Bien. Dejando de lado que son un poco más cómodas para los pacientes que otros aditamentos, al estar fabricadas de un material tipo látex muy flexible y muy cómodo, pues también encontramos algunos aspectos funcionales benéficos. Entre ellos es que nos permite un aumento de oxígeno mucho mayor que otras modalidades. Vamos a ver algunas de ellas. La primera y la más básica pues, son las cánulas simples. Estas nos permiten una FiO2, una fracción inspirada de oxígeno, de 30 a 35% cuando se administran a 3 a 5 litros por minuto, que sería casi casi lo más alto que se puede administrar. Subiéndole un poquito de nivel, encontramos las mascarillas simples o mascarillas Venturi.
que estas nos dan de una FiO2 del 60% a 10 a 15 litros por minuto. Pasando de eso, ya no nos son demasiado útiles. Después encontramos las mascarillas con bolsa de reinhalación o bolsa de reservorio, como también se les conoce. Pueden llegar a darnos, dependiendo del material y de la marca, una FiO2 de hasta el 100%, pero no sobrepasan los 10 a 15 litros por minuto. De aquí solamente nos quedan los dispositivos de bolsa, válvula, mascarilla, para no mencionar marcas, que regularmente así se les conoce. Y encontramos que estas. Permítanme un momento. Que esos dispositivos pues nos pueden dar flujos mucho mayores, pero el peligro de aquí es la dispersión de aerosoles, hablando en pacientes con COVID-19, que pusieran en riesgo la integridad o la salud de los miembros del equipo que estuvieran ahí en la atención del paciente. ¿Qué beneficio tiene la máscara, las puntas, las cánulas de alto flujo? Bueno, estas nos alcanzan a dar unas fracciones inspiradas de oxígeno de hasta el 100% y nos llegan a dar 60 litros por minuto, que sobrepasan todas las demás, con todas las demás dispositivos, a excepción de la bolsa, válvula y mascarilla. Pero más adelante vamos a mencionar qué beneficio nos da la utilización de cánulas de alto flujo en relación con las bolsas, válvula y mascarilla. ¿De acuerdo? Hablando de los flujos altos que nos permite dar las cánulas de alto flujo, encontramos un efecto curioso que es la disminución de la dilución del oxígeno en comparación con el aire ambiente. Y para mostrar esto, pues les presento esta gráfica. En la parte de arriba, en la imagen A, encontramos que durante la inspiración forzada de un paciente, podemos estar administrando una FiO2 de 1 a 3, si gustan, o 1 a 5 en las cánulas nasales comunes y corrientes. Pero mientras la expiración sigue aumentando en presión, los flujos pues se van diluyendo y al final de cuentas no estamos administrando la cantidad que queremos, que son los 5 o 3 litros por minuto, ¿no? Entonces se diluye esta cantidad de oxígeno. En comparación con la imagen B, donde los flujos son más altos, la FiO2 no se diluye, entonces estamos administrando una cantidad más aproximada o más cercana a lo que realmente queremos estar administrando. ¿De acuerdo? Un efecto también que tienen las cánulas de alto flujo se llama efecto CPAP-like. Esto ayuda de manera en la que se genera, al utilizar las cánulas de alto flujo, se genera un efecto parecido al CPAP, que ayuda a tratar de mantener abiertos los alvéolos. Cuando nosotros administramos flujos del 35 a 60 litros por minuto en las cánulas de alto flujo, se alcanza a generar un tipo de presión a nivel de las vías respiratorias superiores. Dependiendo si el paciente tiene la boca abierta o la boca cerrada, puede variar de 2 a 3 centímetros, boca abierta, a 5 a 7 centímetros de agua en boca cerrada. Pero esto se agrega la presión al final, la presión respiratoria al final de la expiración forzada que tenemos todos en nuestro cuerpo. Esto ayuda, complementa para aumentar un poquito la presión dentro del alveolo y que al final de la expiración no haya un colapso del alveolo o una teletrauma. Entonces, ayuda al reclutamiento alveolar de esta manera. Un efecto especial que tiene también se llama efecto washout. Este es un fenómeno que se alcanza administrando los flujos directamente durante la inspiración, pero aplicándose ahí en la nasofaringe. La nasofaringe como tal funciona como un reservorio anatómico para acumulación de oxígeno, de manera que no se acumula CO2 y pues es como un dispositivo, funcionaría como si tuviéramos un dispositivo de reinhalación aquí. Entonces, como tal, evita la reinhalación de CO2, actúa como un reservorio de oxígeno, reduce el espacio muerto anatómico, que regularmente aquí no tendríamos oxígeno, pero como se está administrando directamente a nivel de nasofaringe, pues se barre el CO2 y pues aumenta la ventilación alveolar. ¿Hasta aquí alguna duda? Espero que no.
Entre las características especiales que también tiene, pues se puede acondicionar el flujo de aire y el flujo de gas, de manera que adiestraremos humedad y temperatura consistentes para que se pueda hacer una mejor administración del gas. Entre esto, encontramos una mejor tolerancia y comodidad. Les explicaba que las puntas son un poquito más flexibles que las cánulas normales. La humedad ayuda a que se mantenga una adecuada función mucociliar y un mejor manejo de secreciones. El efecto de humedad y el efecto Zipper-Like que estábamos hablando hace un momento disminuye la formación de atelectasias y, pues, como tal, disminuye la resistencia de la vía aérea. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos observar. Encontramos algunos dispositivos, como son las mascarillas para CPAP, que son algo toscas, algo grandes, son útiles a final de cuentas, pero llegan a generar bastante incomodidad en nuestros pacientes. Yo, en lo personal, nunca he utilizado una sobre mi propio rostro, pero los pacientes lo describen realmente como un flujo de aire que les está llegando de forma continua, como si tuvieran algunos lo describen como si tuvieran la cabeza saliendo por un auto movimiento a gran velocidad, ¿no? El choque del aire, que es incómodo para ellos. Las cánulas de alto flujo, pues son un poco más cómodas, permiten al paciente variabilidad de movimiento y pues el material del que están hechos también son cómodos para ellos, además de las características de humedad y temperatura, que son también adecuadas para un adecuado funcionamiento de las vías aéreas superiores. Respecto a la función mucociliar, también el tener una humedad y una temperatura adecuada favorece, les decía, la salida de secreciones, el manejo de secreciones y finalmente, pues la resistencia de la vía aérea. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito del equipamiento de estos dispositivos. Vamos a irnos por parte. La primera parte, pues es la cánula como tal. Son cánulas de silicón. Hay tamaños que se pueden adaptar a la forma del paciente, a la forma de la cara del paciente. E incluso existen unos adaptadores que se pueden añadir para que estén conectados a traqueostomizados. El segundo aditamento es un controlador de flujo y de FiO2. Este generalmente hay de tres tipos. Uno es un mezclador de aire comprimido con oxígeno, que es el más común de ellos aquí en nuestro país. Se conecta a base de una pieza en Y. Los otros son ya respiradores muy comerciales y ya prefabricados, como es el Dräger y el Lübeck en Alemania. Y uno que es una mezcladora de una toma de oxígeno con un ventilador de aire ambiente mediante una turbina, que es el sistema Airvo, que es más que nada usado en Estados Unidos. Aquí en nuestro país, la primera opción, la del mezclador de aire comprimido con oxígeno, es el más común, pero pues los otros también son comercializados en nuestro país. El tercer aditamento es el humidificador y el calefactor. Estos permiten una administración de gas calentado a una temperatura adecuada, alrededor de 37 grados centígrados está bien, y una humedad relativa al 100%. Puede llevar conectado una solución isotónica, una solución cristalina, para estar favoreciendo la humedad del aire que estamos administrando. Hay dos sistemas: el sistema OptiFlow, que es el que encontramos de este lado, de su lado derecho, y el sistema Bathotherm, que es uno comercializado en Estados Unidos, que se encontramos en la imagen de abajo. Ambos igualmente útiles. Y para finalizar, encontramos la estructura del tubo no condensante, muy similar a los que tenemos en los pacientes que están intubados. Los tubos corrugados disminuyen la condensación dentro del mismo tubo. Y esto se asocia a menor riesgo de infecciones o retenciones o paso de bacterias a vías respiratorias propias del paciente. Y bueno, aquí tenemos un pequeño esquema de cómo va el equipamiento. Aquí se alcanzan a identificar las cuatro partes y pues, en qué contribuye cada una. ¿Qué aplicación clínica tenemos en los pacientes con infección activa por COVID-19? Bueno, la mayoría de estos pacientes, ya lo habíamos visto, presentan un deterioro respiratorio importante, la mayoría con una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, y por ello, pues tenemos algunas indicaciones clínicas y gasométricas muy particulares para saber en qué pacientes sí y en qué pacientes no se puede utilizar
una terapia de oxígeno a alto flujo. Estos son dos ejemplos. Por privacidad de los pacientes oculté los nombres, pero son estudios tomográficos reales de pacientes que nos llegaban a unidades hospitalarias. El daño pulmonar, como alcanzan a ver, suele ser severo. No estamos aquí para hablar de diagnóstico del COVID, pero bueno, entenderán así un ejemplo visual la gravedad de los pacientes o de la insuficiencia respiratoria que presentan este tipo de pacientes. Cabe mencionar que eran pacientes jóvenes, entonces, pues ahora sí que ni siquiera el respeto por la edad, ¿verdad?, del paciente. Bueno, vamos a encontrar que las primeras indicaciones que se encontraban a nivel de Wuhan, China, las primeras aplicaciones que se encontraron donde se inició aquí la investigación y la aplicación de algunas terapias, dividían la utilidad del uso de las cánulas de alto flujo en dos grandes segmentos. Uno, que eran los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda moderada, que tuvieran falla terapéutica con la oxigenoterapia convencional, es decir, aquellos que tuvieran una dificultad respiratoria pese a los aditamentos comunes de oxígeno, como las cánulas nasales simples o las mascarillas Venturi, en aquellos que no respondían a estas medidas, y que tuvieran un estudio gasométrico con una relación PO2-FO2 de menor de 300 y mayor a 100. En esos pacientes, pues, encontraron cierta utilidad para el uso de las cánulas de alto flujo, dando que, pues, como vimos ahorita previamente, administraban mayores flujos de oxígeno, tenían otras peculiaridades que ayudaban un poquito a mejorar la función ventilatoria del paciente, y encontraron que el nivel de aerosolización de los mismos era menor, sobre todo si se utilizaba algún dispositivo, como lo ven en la imagen, una mascarilla tricapa o incluso una N95 que pudiera estar ocluyendo la dispersión de unidades de aerosoles. Y por segunda parte, encontraron que el procedimiento de prooxigenación era muy importante en aquellos que no respondían a las cánulas de alto flujo y posteriormente iban a requerir una intubación orotraqueal y manejo avanzado de la vía aérea. En estos, durante la secuencia de intubación rápida, en la fase de la prooxigenación, era particularmente útil el uso de cánulas de alto flujo, llevándolos a valores elevados para prooxigenar a nuestro paciente. Entonces, cabe mencionar que, bueno, como la imagen, este paciente, este maniquí está particularmente. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Estas son algunas recomendaciones que encontraron en la Society of Critical Care Medicine acerca del uso de las cánulas nasales de alto flujo en pacientes adultos con COVID. Mencionaban que en caso de haber una insuficiencia respiratoria hipoxémica, se podía utilizar este tipo de cánulas y que tenían beneficios sobre la administración de oxigenoterapia convencional. Encontraron que en los pacientes adultos se podría iniciar primero las cánulas de alto flujo en comparación con la ventilación mecánica no invasiva con mascarillas de CPAP o con BiPAP. En los pacientes adultos con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, en caso de no haber disponibilidad de cánulas de alto flujo, pero que no hubiera necesidad de intubación orotraqueal, se podía iniciar ventilación mecánica no invasiva y monitorización estrecha de las variables de disnea y de dificultad respiratoria en nuestros pacientes, para ver en quiénes se podía llegar a evitar la intubación orotraqueal, pero pues también para no retrasar el manejo en algunos pacientes que lo requirieron. Y finalmente, que en pacientes que estuviesen con ventilación mecánica no invasiva o cánulas de alto flujo, está revisando rápidamente y continuamente el empeoramiento del estado ventilatorio de nuestro paciente, de modo que la intubación temprana pudiera emplearse y así no disminuir o retrasar la atención de nuestros pacientes. Y estos cuatro criterios fueron agregados en la edición de especial de Surviving Sepsis, que hablaba específicamente sobre el manejo de los pacientes adultos con COVID-19. Y esta, pues, salió en marzo de este presente año y pues enlistaba las siguientes recomendaciones.
Hay algunos artículos en los que también me gustaría profundizar un poquito. Entre ellos fue el de Frat y colaboradores, en los cuales se encontró que el uso de cánulas de alto flujo mostraban una reducción de mortalidad a 90 días en los pacientes en los que se habían empleado. Ojo, aquí comentaban que al inicio no observaron reducción en el riesgo de intubación, es decir, que casi casi se intubaban con o sin haber usado las cánulas de alto flujo, pero al final la mortalidad había sido menor. Y posteriormente, en una reevaluación de todas sus variables, encontraron que en los pacientes que tienen una relación PO2, FIO2 menor a 200, es decir, que estuviesen en moderada, sí se redujo la necesidad de intubación. En los pacientes que fueron valorados en el estudio del doctor Sun y colaboradores, que fueron 610 pacientes, se evaluó el uso temprano de las cánulas de alto flujo para los pacientes con COVID-19 y encontraron que había en efecto una reducción de la necesidad de la ventilación mecánica invasiva. En el estudio del doctor Raboud y colaboradores se encontró que en algunos trabajadores de la salud expuestos a pacientes que tenían sus cánulas de alto flujo, había menor riesgo de transmisión y esto fue un alivio para todos, dado que la preocupación constante de, híjole, van a estar los pacientes emitiendo aerosoles y el personal de la salud ahí expuestos, pues qué peligroso, ¿no? Pero no, se encontró que dependiendo de algunos factores, el riesgo de aerosoles es mucho menor con las cánulas de alto flujo. Sigue siendo un tema controversial, pero se puede llegar a encontrar una cierta mejoría, un cierto beneficio. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y el más importante de ellos, que donde sea que lean sobre COVID y puntan a hacer lo van a encontrar, es el estudio de Roca y colaboradores. En este se trató de encontrar una variante que hablara sobre la predicción de los resultados en los pacientes que tenían COVID-19 y estuvieron utilizando cánulas de alto flujo. Y en base a esto se encontró algo llamado el índice de Rokes, que vamos a hablar de ellos ahorita. Durante el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda en pacientes con COVID-19, pues es imprescindible contar con una herramienta que nos pueda permitir evaluar el éxito o el fracaso de este tipo de oxigenoterapia. ¿Por qué? Pues porque no hay que retrasar, repito, el manejo avanzado de la vía aérea cuando es necesario. Y se encontró o se trató de implementar el índice de Rokes, como lo pueden ver en el recuadro de aquí a su mano izquierda. En este se multiplicaba la saturación de oxígeno medida de nuestro paciente por la FIO2 que se estuviera administrando en ese momento y el resultado se dividía entre la frecuencia respiratoria. En base a esto nos da un índice que nos permite evaluar si está funcionando o no nuestra oxigenoterapia con cánulas de alto flujo, donde el punto de corte a las 2 horas de haber iniciado la terapia con las cánulas es de 2.85. Ese sería como nuestro valor medio, donde menor a los 2.85, el paciente pues no está mejorando, no está mostrando ninguna progresión y pues vamos a necesitar implementar ventilación mecánica invasiva, es decir, intubar a nuestro paciente. Valores arriba de 2.85 significa que sí ha habido mejoría, no está muy franca, se puede continuar la oxigenoterapia con cánulas de alto flujo durante 6 horas, pero obviamente pues mantener parámetros altos y seguir evaluando continuamente a nuestro paciente. Después de estas 6 horas de haber elevado los parámetros, pues tenemos que reevaluar nuestro índice de Rokes. Y si vemos que está mayor a un valor de 4.88, pues perfecto, nuestro paciente tiene una predicción de éxito considerable y significativa. Y si desde las 2 horas tiene un índice mayor de 4.8, ya la hicimos con nuestro paciente. Esto lo pueden encontrar más, un poquito mejor explicado, un poquito más detallado en las dos guías mexicanas, por cierto, ambas, de referencia rápida que les estoy ahí poniendo en las imágenes. Hay otras escalas que nos pueden ayudar también a evaluar la predicción de la eficiencia de la terapia. Una es la escala KRSS, que es la escala de estrés respiratorio de Cabrini. En esta evalúa algunas variables como la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, es decir, la franca dificultad respiratoria observada clínicamente, la amplitud de la respiración y el estado general de nuestro paciente.
Y en base a eso, en una evaluación de 0 a 2 puntos, nos dice que el riesgo es bajo. De 3 a 5 puntos, el riesgo es moderado. Y 6 a 10 puntos, ya el riesgo de que no haya una buena respuesta a la terapia, pues es un riesgo alto. Está la escala de WOP. Esta es la escala clínica de trabajo ventilatorio. Físicamente, solamente se observan cuatro parámetros que son meramente clínicos: la frecuencia respiratoria, la presencia del edema nasal, músculos accesorios o músculos abdominales y sustento toracoabdominal. Serían los cuatro. Y mientras mayor sea el puntaje, pues mayor es el riesgo de que se asocie a fracaso de la terapia de oxigenación con cánulas de alto flujo y progresemos a ventilación mecánica invasiva. Una escala muy útil también es la escala HICOR de fracaso de la ventilación mecánica no invasiva. En esta evaluamos algunas constantes como la frecuencia cardíaca del paciente, el pH medido en la gasometría, la escala de Glasgow, que estamos ahí revisando a nuestro paciente para ver su estado mental, la relación entre su saturación de oxígeno y la FiO2 que se está administrando y la frecuencia respiratoria del paciente. En esta escala, mientras mayor sea la puntuación, mayor se asocia a fracaso de la ventilación mecánica y también a necesidad de ventilación mecánica invasiva. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a iniciar nuestra terapia en los pacientes que sí sean aptos para ella? Para empezar, bueno, vamos a evaluar las escalas de severidad que acabamos de mencionar, el índice ROCS, que está en menos de 4.48. Si está mayor a 4.48, no es necesario iniciarla. Menor a este valor, pues se puede beneficiar. Un HICOR de menos de 5 puntos, un WOP de menos de 4 puntos y un Calibri de 3 a 5 puntos. En esos pacientes sí pueden observarse alguna mejoría con la administración de oxigenoterapia en cánula de alto flujo. En cuanto a los criterios clínicos, físicamente observar una disnea moderada, que vaya de moderada a grave con signos francos de aumento del trabajo respiratorio, el uso de la musculatura accesoria o movimiento disociativo de la pared abdominal al momento del esfuerzo respiratorio, o que el paciente sea taquipnéico, mayor a 30 respiraciones por minuto, y que pese a esto no mantenga una saturación mayor al 90%. Y en cuanto a los criterios gasométricos, también muy importantes, que tenga una relación P2-FiO2 que vaya de moderada a leve, es decir, que no esté debajo de 100, que eso ya sea una dificultad respiratoria, una disnea severa, o que esté menor de 300, mayor de 300, pues no habría problema. ¿De acuerdo? Otro criterio gasométrico es que estemos teniendo que aumentar la FiO2 de nuestro paciente constantemente para alcanzar a que él tuviera una saturación arriba de 90. Es decir, si nuestro paciente llegó, estaría 87% y le pusimos unas puntas nasales, pero en pocas horas o minutos requirió aumentar la concentración de oxígeno o a ir escalonando de cánulas normales a mascarilla Venturi y así, pues es necesario ya implementar un dispositivo que veamos que sí le va a ayudar, como en ese sentido, serían las cánulas de alto flujo. O que también gasométricamente encontremos una acidosis respiratoria, es decir, que veamos un pH menor a 7.35 con PCO2 aumentado, ¿verdad? Con presión de oxígeno aumentado. Bien. Les comentaba hace un momento que también hay una parte funcional donde podemos encontrar una mejoría en nuestros pacientes con el uso de cánulas de alto flujo, que es durante la secuencia de intubación rápida. Esto es porque, bueno, habitualmente lo hacemos con una bolsa, válvula, mascarilla, pero el riesgo aquí es que estemos metiendo aerosolización. Entonces, unas cánulas de alto flujo nos permitirán administrar una FiO2 del 100% hasta 60 litros por minuto y disminuir el riesgo de contaminación por aerosoles. En un estudio que realizaron Simonti y colaboradores, encontraron que las partículas que se emiten por nebulizadores son muy pequeñas y sí alcanzan a distribuirse en habitaciones completas, pero las partículas mayores a 10 micras suelen ser un poquito más pesadas que las de los nebulizadores y solamente alcanzan a caer en un rango de 1 metro alrededor de donde está, ahora sí que la boca y nariz de nuestro paciente.
De ahí que los nebulizadores y otros instrumentos como las bolsas, válvula, mascarilla tengan mayor riesgo de emitir aerosoles. Por eso es que recomiendan que sobre las cánulas de alto flujo, al momento de utilizarlas, estemos colocando una mascarilla tricapa o una N95, y esto alcanza a reducir significativamente la dispersión de partículas. Les voy a observar, les voy a comentar aquí. Esta es una imagen que me gustó mucho porque alcanza a ver la dispersión de aerosoles en 3 grados de nuestro paciente. Del lado derecho, en la primera fila, es un paciente que está con 40 litros por minuto utilizando cánulas de alto flujo, pero tiene una mascarilla tricapa y se alcanza a apreciar que no hay un riesgo de dispersión de partículas muy grande en comparación con el mismo paciente sin la mascarilla tricapa, en los cuales, pues mientras mayor es el flujo de aire, 40 litros por minuto, mayor es la dispersión de partículas. En el segundo nivel, también observamos un poquito menor la relación a los 40 litros, a los 6 litros por minuto, pero también observamos que utilizando la mascarilla tricapa no hay riesgo, se alcanza a ver todavía bien, sí. No hay riesgo de dispersión de partículas. Y a mero abajo, en la última fila, encontramos que este paciente no está teniendo cánula de alto flujo, está simplemente respirando a aire ambiente y aún así hay riesgo de dispersión de partículas si no tiene su mascarilla tricapa. Entonces, en todos es importante que por protección misma de los persona, de lo, del personal de la salud tengamos una adecuada conducta en cuanto al uso del cubrebocas, ¿verdad? Y les enseño aquí una pequeña gráfica, un pequeño cuadrito, donde me gustó mucho el enfoque que le dan. Las cánulas de alto flujo, como verán, por más que se le encuentre un flujo alto, es decir, 60 litros por minuto, que es lo máximo que nos dan en cuanto a flujo de aire en las cánulas de alto flujo, la dispersión en cuanto a partículas en centímetros fue del 17 centímetros, nada más. En cambio, si vemos un poquito más abajo, ahí señalado, están las máscaras Venturi, mascarillas sin reinhalación, sin bolsa de reinhalación, que estas alcanzaron hasta 40 centímetros de separación de la boca del paciente alrededor. Entonces, esto sería un tema importante para tenerlo en consideración. Siempre hay que usar mascarilla, ¿verdad? Y pues todas las bibliografías que encontré recomendaban así tal cual el uso de mascarilla sobre el paciente y no menospreciar el uso de protección y el equipo de protección personalizado para todo el personal de la salud que estuviese ahí alrededor. Por mucho que estemos protegiendo a nuestro paciente, pues también hay que protegernos nosotros. La ventaja que nos dan las cánulas de alto flujo es que pues es mucho más fácil mantener colocada la mascarilla de tricapa o la mascarilla N95 que si tuviera una mascarilla CPAP, por ejemplo. Sí, espero que se dé a entender el concepto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo iniciamos la terapia de nuestro paciente? Es un poquito complicado, pero bueno, ya que tenemos los criterios clínicos, gasométricos y las escalas suficientes para decir si nuestro paciente va a meritar oxigenoterapia de alto flujo, pues lo primero es ensamblar nuestro equipo. Primeramente tenemos que conectar la cámara humidificadora con la pieza de conexión que va del equipo de oxigenoterapia de alto flujo y se va a fijar la manguera a la toma de agua. Sí, recuerdan que les había comentado en esquemas anteriores que ahí se puede colocar, dependiendo del modelo del equipo, se puede colocar una bolsa de solución o a veces algunos equipos tienen un dispositivo ahí donde se administra o se coloca directamente la solución. De manera que es estéril y primero que nada es el humidificador. Posteriormente la cámara se inserta dentro del equipo, si es que son cámaras separadas, y se introduce hasta escuchar un clic, o sea que ya quedó bien colocada. Durante el ensamble del equipo, el frasco de solución se tiene que dar totalmente incorporada al humidificador, que esté correctamente llenado. El equipo se conecta a una toma de electricidad.
se conecta la estructura tubular corrugada al flujómetro y al conector del equipo. Y finalmente se conecta al final, la mascarilla, la cánula de alto flujo al túbulo, a la estructura tubular con no condensante. Y pues se coloca con nuestro paciente a una postura que él esté cómodo. Una ventaja que también nos puede dar las cánulas de alto flujo es que nos permite una mejor movilización de nuestro paciente en comparación de si tuviera una mascarilla CPAP. Si él tolera adecuadamente una postura a libre elección, adelante. Si es necesario mantenerlo pronado, es mucho más sencillo así que con una mascarilla de CPAP, ¿no? O una mascarilla dental. Posterior a esto, se puede encender ya el equipo, se programan los parámetros de humedad y temperatura que nosotros deseamos, que generalmente son una humedad relativa del 100% y una temperatura a 37 grados centígrados, y se ajusta el flujo de oxígeno y la FiO2, y ya podemos iniciar nuestra oxigenoterapia. ¿De acuerdo? Les comentaba, se recomienda que los flujos se inicien pues a parámetros bajos. Lo más bajo que se recomienda son de 35 a 40 litros por minuto, y de aquí pues se escalona la terapia dependiendo de qué tan grave encontramos la saturación de oxígeno en nuestro paciente y los criterios gasométricos. Se puede ir escalando hasta los 60 litros por minuto y pues nunca dejar de monitorizar. Les comentaba a las 2 horas nuestro índice de ROUX, o las demás escalas que también ya habíamos mencionado. La FiO2 también se tiene que ir titulando poco a poco. Se tiene que procurar mantener mínimo una saturación de oxígeno que sobrepase los 90%. Hay algunos parámetros que nos van a hablar de evolución terapéutica, algunos hacia una buena respuesta, algunos hacia una predicción de fallo de la terapia. En cuanto a los parámetros de buena respuesta, vamos a encontrar una disminución de la polipnea o taquipnea de 28 a 30 respiraciones por minuto hacia abajo, de preferencia. Generalmente los pacientes, cuando ya llegan con una indicación muy precisa de oxigenoterapia, llegan totalmente taquipnéicos, entonces es un buen parámetro. Que vayamos necesitando menos y menos FiO2 nuestros pacientes, es decir, que con menos FiO2 vayan teniendo constantes vitales más propias, más adecuadas. Que haya una disminución de 20% de su basal en la frecuencia cardíaca con la que llegó. Los pacientes que llegan disnéicos generalmente también presentan una taquicardia refleja y por lo tanto, o reactiva, si le quieren mencionar así, y por tanto, menos del 20% de su basal está perfecto. Que encontremos disminución del esfuerzo respiratorio físicamente observable en nuestro paciente o un índice de ROUX mayor a 2.85 en las primeras horas. Tal vez necesitemos parámetros un poquito más altos, pero hay un indicio de buena respuesta, o un Cabrini menor de 5 puntos. Recordemos que de 3 a 5 todavía está delicado, todavía necesita oxigenoterapia, pero está respondiendo. Ya de 6 puntos a 10 es fracaso de nuestra ventilación con cánulas de alto flujo. En cuanto a los parámetros que nos indican falla de la terapia, es que el paciente persista taquicárdico, persista taquipnéico o todavía peor, que no haya una disminución del esfuerzo respiratorio observable, que el paciente siga hipoxémico y que siga necesitando más y más FiO2 en las cánulas de alto flujo, que encontremos gasométricamente una insuficiencia respiratoria severa con una relación PO2, FiO2 menor de 100, o que persista con insuficiencia, no con insuficiencia, perdón, con acidosis respiratoria y CO2 elevado, deterioro gasométrico, obviamente, y que las escalas nos hablen de que no hay respuesta. Es decir, un índice de ROUX menor de 2.85 a las 2 horas o un Cabrini de 6 puntos hacia arriba. En caso de que nuestro paciente tuviera una adecuada función, una adecuada respuesta, como en base a los parámetros que ya mencionamos, pues podríamos hablar de un protocolo de weaning, un protocolo de, como lo que comúnmente dicen, destete de la ventilación, en el cual primero se disminuye la FiO2 del paciente y posteriormente se va disminuyendo de forma gradual el flujo de aire administrado. Se
indica en algunas guías que es mejor mantener un flujo administrado que alcance una adecuada oxigenación, disminuyendo poco a poco la FiO2. Cuando ya está la FiO2 debajo del 50%, entonces ya podemos empezar a disminuir el flujo de aire. Y la reducción del flujo debe ser lenta y gradual también, de manera que se vayan bajando de 5 litros por minuto, 5 litros por minuto, a cada 6 a 8 horas. Así que el descenso de la ventilación no va a ser rápida, pero pues, mientras el paciente lo tolere, lo que sea mejor para ellos. Ya que tengamos los parámetros más bajos, es decir, FiO2 debajo del 50% y menos de 20 litros por minuto en nuestro paciente, y que no haya deteriorado su saturación de oxígeno y sus criterios gasométricos, entonces ya es momento de utilizar, de hacer el cambio de las cánulas de alto flujo a un sistema de oxigenoterapia convencional, como una mascarilla Venturi, una mascarilla con reservorio o incluso unas cánulas nasales normales convencionales. Y bueno, aquí he ejemplificado un poquito mejor. Les muestro un pequeño algoritmo que me encontré sobre el protocolo de las cánulas de alto flujo en COVID. Llega nuestro paciente, llega con criterios para iniciar, digo, para sospechar una insuficiencia respiratoria importante que vaya de moderada a leve. Empezamos calculándole nuestros índices de ROX y Calibri, y si encontramos que tiene de 0 a 2, significa que ni siquiera van a estar puntas nasales de alto flujo. Una mascarilla convencional o una cánula nasal normal va a ser suficiente. Si encontramos que va de 6 a 10, es una insuficiencia respiratoria importante y no es necesario, no va a ser suficiente utilizar cánulas de alto flujo. Se tiene que ir directamente a ventilación mecánica invasiva para no hacerlo, pues esperar más tiempo y retrasar su atención. Pero si encontramos un calibre de 3 a 5, pues vamos a encontrar que puede ser beneficioso para él una cánula de alto flujo. Esto puede ser en posición supina o en posición prona. Les decía que esto es una ventaja que hay con las cánulas de alto flujo, que la comodidad que puede haber para tanto para el personal que de salud que estamos rondando pacientes como para el mismo paciente y su posición. Y bueno, vamos a adecuar los parámetros de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente. En caso de que tuviera un calibre de 3 a 5, pero que tuviera cualquier contraindicación para las cánulas de alto flujo, es decir, que su estado mental no estuviera adecuado, que no respondiera adecuadamente, nos vamos directamente a la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica invasiva. De cuando iniciamos nuestra ventilación o nuestro apoyo de oxigenoterapia con cánulas de alto flujo, vamos a con nuestro índice de ROX. Más de 2.85 significa que hay mejoría. Vamos a llevar nuestra ventilación con oxígeno terapia, con cánulas de alto flujo, durante 6 horas más y evaluar nuestro índice de ROX. Si vemos que está mayor a 4.48, es decir, que vamos bien, vamos a necesitar continuar la terapia, pero es un buen predictor. Podemos ir disminuyendo variables como flujo y oxígeno según la tolerancia de nuestro paciente y mantener sus constantes vitales adecuadas, pero es un buen predictor. Si vemos que después de las 2 horas de iniciada las cánulas de alto flujo, el paciente no muestra un índice de ROX mayor a 2.85, significa que no hay que retrasar la ventilación, nuestro paciente no va a responder y hay que proceder con intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. Espero que este protocolo, este algoritmo sea un poquito más claro y muestre un poquito mejor cómo se va a proceder. Les dejo aquí algunos lineamientos que estableció aquí nuestro gobierno. Es una guía de referencia rápida. Esta es para, les dejo el link, por cierto, para lineamientos para la terapia de alto flujo en pacientes con COVID. Les dejo aquí como recomendación esta pequeña guía rápida, porque explica bastante fluido y bastante bien cómo, bastante, de una forma bastante sencilla, cómo se debe de ir haciendo este tratamiento. Y al final, casi en la página 31, 32, pueden observar estas dos tablitas, estos dos registros,
que es para como una guía de registro rápido de las variables y de cómo ir llevando la terapia de nuestros pacientes. Suelen ser muy útiles y se las recomiendo. De esa forma se puede ver un poquito más organizado cómo llevamos la monitorización de nuestro paciente. Recordemos que la gran mayoría de ellos van a requerir estar en una sala de terapia intermedia y, pues bueno, nos va a permitir tener un poquito más de tiempo para dedicarles y estar muy al pendiente de su vigilancia y llevar una vigilancia estrecha con ellos para detectar cualquier anomalía que nos indique que necesitamos progresar a una ventilación mecánica invasiva. Y les dejo esta otra guía aquí con su respectivo link, también es mexicana, para el uso y las recomendaciones de las cánulas nasales de alto flujo en pacientes con COVID-19. Estas ambas salieron a mediados del año pasado y se basan más que nada en bibliografía pues internacional. Les recomiendo que lo lean. Si esos ambas, tanto esta de acá como esta, son guías de referencia rápida, así como para una consulta muy rápida durante su estancia en el servicio, algo que se nos haya olvidado, algo que queramos revisar rápidamente. Pero si tienen un poquito más de tiempo y le quieren dedicar un poquito más ahí de ciencia, les dejo estas bibliografías, son las que me basé para tanto para ver las características y entender las características de las cánulas de alto flujo, como para los diferentes usos que se le puede dar y los beneficios que encontramos en los pacientes con COVID-19. Entonces, bueno, espero que por el momento se haya quedado un poquito más claro y pues si gustan podemos pasar ahora sí que a la sección de preguntas. Por mi parte, pues es lo que les puedo aportar y pues ahora sí que a sus órdenes, comentarios, preguntas que tengan.